Bueno, amigos de YouTube, aquí está la mica o gato eléctrico. Este no es chinito, este se supone que es americano. Y lo vamos a probar el día de hoy, así que acompáñenme. Bueno, ahorita vamos a conectar esta pieza acá. Con una mano me cuesta, pero ya quedó conectada. Hoy vamos a conectarlo adentro del carro. Bueno, vamos a intentar conectándolo aquí donde dice que es en el cenicero. Yo no le tengo mucha fe ahí, pero miren, hasta encendió un foquito. Y el carro lo vamos a encender para que tire un buen voltaje. Bueno, ya encendimos lo que es el vehículo. Hoy vamos a probarla. Bueno, aquí dice que son 3000 libras la que aguanta de peso. Además de eso, se le encienden, miren, esas luces de emergencia. Lo vamos a poner, bueno, aquí está puesto en que lo que es la mica para que suba acá. Le vamos a encender la luz, ya prendió. Y vamos a proceder a ubicarlo y a subir esta camioneta. Es una camioneta bastante grande, no sé exactamente cuánto pesa, pero vamos a probar qué tan rápido la puede subir. Para que resulte rápido, le desenroscamos el pin para que suba más rápido. Y hoy procederemos a subirlo. Pues la verdad, levantó toda esta camioneta, que no sé exactamente cuánto pesa, pero sí la levantó con facilidad. Ahorita la vamos a bajar. La verdad, bastante rápida, sube y baja sumamente rápido. Lo que sí veo que no tiene seguro cuando termina de bajar, hay que hacerlo manualmente. Hay que estar bien pendiente que ya terminó de bajar para poder apagarlo. Bueno, hoy ya vimos cómo sube y baja. Hoy lo que vamos a hacer, no le vamos a echar ya aire a esta llanta, sino que lo que vamos a hacer es medir la presión. ¿Cuánto dice que tiene? 34. Ahí vimos nomás la presión de la llanta. No le vamos a aplicar aire, pero sí, la verdad que también nos sirve como inflador. Pero como somos locos, le vamos a sacar aire a la llanta y la vamos a inflar para probarles lo que es el gato o la mica eléctrica. La verdad que sí se ve que tiene bastante fuerza. Vaya, le sacamos aire y llegó a, no se logra ver, vamos a ver, a 25, miren. Y ahorita lo vamos a regresar otra vez a 35 libras. Ahí está, ya está. Ahí está trabajando ya. Eso sí, el carro lo tengo encendido para que el voltaje no disminuya y se mantenga.
Vaya, aceleré para que no estuviera mucho tiempo, pero la verdad que no tardó mucho, ni 5 minutos, y logró llegar a una cantidad de 35 libras la llanta, o sea, es lo que le pongo normalmente a esta llanta. Entonces sí, la verdad que el inflador sí funciona perfectamente. Se ve que es muy bueno, es muy sólido, abajo tiene una suplatina, pesa un poco, no sé exactamente cuánto pesa, pero sí se ve que es de calidad el producto. Y sí, nos ha servido para inflar la llanta y levantar esta camioneta. Vaya, ahorita lo voy a desconectar. Ya lo desconecté. Sí está un poco caliente. No quema, pero sí está caliente lo que es el conector. Yo lo que recomendaría mejor conseguir un adaptador para ponerlo directamente en la batería para que no caliente. Aunque el cable se ve que es de buen amperaje. Bueno, voy a proceder a apagar el carro. Y a enrollarla para guardarla en su lugar. Bueno, ya probamos lo que es la mica o el gato eléctrico. Sube más rápido que la anterior que les mostré, sube bastante rápido a pesar que subimos un carro que es más pesado que un sedán, es una camioneta. Aproximadamente esta camioneta anda pesando más de 2000 libras. La mica o el gato es capacitado para levantar 3000 libras, pero no hay que forzarlo. Lo conecté directamente al encendedor para probar, y si calienta, lo más recomendable sería conseguir un adaptador y conectarlo a la batería, pero sí, la verdad no funcionó bastante bien, así que le damos un 10 al producto. Es mejor que la otra mica anterior. Espero el video les guste y nos vemos a la próxima. Se despide usted de Jorge Caballito.